¡Ha llegado! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Chavote payasa! ¡Asómate! ¡Tiene que ser la payasa Pin! ¿Pero cómo va a ser Laura? ¡No sé! ¡Entonces! ¡Ha llegado! ¡La payasa Pin ahí! ¡Hay que esconderse! ¡Espérate, Laura! ¿No? ¿Dónde vas? ¡Mira, Laura! ¡Escóndete donde nos escondemos! ¡La payasa Pink está aquí ya! ¿Se ha escuchado? ¡La risa de payasa! ¿Quién es Baviera H4? ¿Podrá pasar la puerta o no? Laura, si está ahí, creo que se ven los pies por ahí. ¿Pero podrá pasar a poder abrir la puerta? Tú la has cerrado, ¿no? Yo sí, pero esta payasa... Yo creo que sí, lo malo, Laura, ¿sabes lo que...? ¿Cómo que crees? Lo malo es que salte. Ya sabes que esa payasa tiene mucha fuerza. ¿Cuánto entonces qué hacemos? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vas? Esconderme, H4, no creo que me escuche si es ella. Estoy preparada para que me vea H4. ¡Ay, míralo! No. ¿Qué pasa? ¿De quién hay? ¡Míralo! ¡Uy, allí está! ¡Mira! ¡Corre, vamos a ver! Está dando vueltas por la casa, está intentando entrar Laura, mira. ¡Míralo! ¡Mira! ¿Qué pasa, Lu? ¿Está ahí la payasa? ¡Ay, Dios mío, Laura, que está ahí detrás! ¡La está escuchando, mira! ¡Mira! ¿Dónde está Lu? ¿Dónde, Laura? ¡Mira, está todo el rato! ¡Laura, a lo mejor está ahí detrás! ¡Está ahí, H4! ¡Está clarísimo, mira! ¡Lu, ¿dónde está la payasa Pinky? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Dice que está ahí, Laura! ¡Mira! ¡Laura! ¡Mira! ¡Se ha metido ahí! ¡Lu, que te va a coger la payasa! ¡Sal rápido! ¡Laura, corre! ¡Tenemos que sacar a Lu de ahí! ¡Está ahí detrás! ¡Mira a ver si lo ven los chicos! ¡Mira a ver si la veis! ¿Dónde se supone que está Lu? ¡Mira! ¡No, no! ¡Lu, tú quédate quieto! ¡Está por aquí detrás, Laura! ¡Vamos a ver si lo ven los chicos! ¡Que lo digan en comentarios! Tiene que estar por ahí detrás. Mira, Lu, cómo lo sabe, mira. Sigue insistiendo, está intentando entrar por aquí detrás de la valla, Laura. Han pegado al timbre. ¡No! Chica, tienen que traerte algo, H4. Yo no he pedido nada. Lu, está ladrando ahí. Lu sigue ladrando, está intentando entrar por todos los sitios, Laura. Rápido, ay, Dios mío. A lo mejor es H20 que tenía que venir. ¿H20? Laura, H20 es lo mejor que podría pasarnos ahora, porque H20 nos puede ayudar. Chavo, yo he escuchado risas y han pegado a la puerta, tiene que ser ella. A ver, vamos a acercarnos, cuidado. Dios mío, Laura, si es la payasa Pinky, estamos perdidos. Claro que sí. ¿Estás segura que han llamado a la puerta, no? Sí, H4, ¿lo has escuchado? Sí, muy de lejos, a ver, chicos. Sí, pero han llamado varias veces. ¿Habéis escuchado la puerta de sonar? Yo es que no he escuchado nada porque estaba muy pendiente de si venía la payasa por ahí atrás. A ver, me voy a concentrar. Un momento, no puedo leer vuestros comentarios. Necesito que deis un pedazo de like para leerlo en directo. Venga, la de 3, 1, 2 y 3. ¡Like! Bien, chicos, poned en comentarios si creéis que ha sonado el timbre. ¡Están diciendo que sí! Laura, asomado. Es verdad, vamos asomando. Chicos, si veis algo, decidlo en comentarios. Sí, Pinky, nos vamos corriendo. Eso. A ver, que te lo diga. Chicos, ¿habéis visto algo? ¿Veis algo? Si es Pinky, nos vamos. Shh, ¿es Pinky o no? Si fuera Pinky, se escucharía el ruido de Pinky. A lo mejor está ahí. A lo mejor se está callada. A ver, vamos a mirar por debajo de la puerta. ¿Hola? No parece que haya nada, ¿no? A ver. ¿Se ve algo? ¿Eh? Parece que hay algo ahí, unas piernas. Mira. ¿Qué? Justo ahí. H4, ven. Mira, hay algo ahí. H4, mira, ven. ¿Qué pasa? Los chicos están diciendo algo. ¿Qué dicen? Concéntrate, corre. Dicen que no hay nada. Que no hay nada. Entonces, ¿quién ha pegado a la puerta, chicos? ¿Cómo que no hay nada? ¿Eso significa que podemos abrir? Dicen que hay algo, Laura. Concéntrate. Dicen que hay algo ahí. Voy a abrir. Que hay un objeto o algo debajo. Lo están escribiendo. Corre, vamos a ver. Cuidado, que puede estar Pinky. Pero se han dicho que no. No sé, pero puede estar escondida. Cuidado. No hay ningún pelo rosa. ¿Esto qué es? ¡Esto! ¡Laura! ¡Una caja! ¡Corre, cógela rápido! ¿Esto aquí? ¿Qué es esto? Esto no estaba aquí. Es una caja negra, como la de los aviones. Eso digo yo. Mira. Pero, ¿está vacía? Mira, bueno, parece que se escucha... Laura, espérate, ¿y si es no una trampa? No pesa nada, mira. Está vacía. Pero Laura, si es una trampa de la payasa Pinky, ya sabes que tiene que estar por aquí dando vueltas. ¿Sabe dónde vivimos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ten cuidado! A ver... Laura, no se te ocurra de abrirla. Primero tenemos que comprobar y asegurarnos de que está bien. Habría que analizarla con el analizador. Es loca. Ya sabes, ¿tú lo tienes? No sé qué. Es una aplicación en el móvil, Laura. ¿Y tú? Yo sí la tengo aquí, toma. Pues analízalo tú. Toma. Oh, bueno, yo paso el móvil. A ver, es aquí poniendo esto. La primera aplicación que sale es el analizador hacker, se llama. A ver. Para analizar cajas de la Deep Web. Aunque no sé si esto es de la Deep Web o no. Es que es muy raro, pone aquí Mavala, es que no sé lo que es, Laura. Venga, Laura. A ver. ¿Qué dice? ¿Suena algo? Nada. Pásalo por encima, sí, dale unas vueltas. Ahí.
Checo 4, que no hay nada. Entonces quiere decir que está vacío, o sea, que no tiene que... peligro. Exactamente, no sé, ¿para qué nos han enviado una caja? ¿Para que metamos aquí algo? No sé, voy a abrir la Checo 4, creo que se abre por aquí. Pero espérate, ten cuidado. Mira, se abre por ahí. Se abre por aquí la Checo 4, aquí tengo que tirar. Laura, tienes que tirar, venga, ábrela. Puede ser algo importante, no sabemos quién nos lo ha dejado, pero ¿y si es la payasa Pinky? No sé, pero lo voy a abrir. ¿Y si es alguien que nos quiere ayudar? No lo sabemos, tenemos que abrirlo. Por eso, Laura, el detector no ha detectado nada. Venga, voy. Nos queda otra. H4 lo abro. Venga, de tres, una. Venga, que lo voy a abrir ya, una, dos, tres. Y tres. ¿Qué es esto? Es una nota. ¿Es una caja vacía? Está vacía, mirad, chicos. ¿Con una nota solamente? Ay, Dios mío, una nota, Laura, esto no me trae nada bueno. Estas cosas, estas notas no me gustan. ¿Qué pasa? ¡H4! ¿Qué? ¡Es de la payasa Pinky! ¿Otra vez? ¡Que no lean los chicos! Venga, chicos, decidnos, a ver lo que pone. ¡Ay, Dios mío! ¡Preparaos porque voy a por vosotros! ¡La payasa Pinky Laura! ¡H4! ¡Que viene! ¡Ella la que ha dejado la caja ahí! ¡Ha sido ella! ¡Pero está haciéndonos asustar, H4! ¡Es ella, la payasa Pinky! ¡Está aquí! ¡Viene de un momento a otro! ¡Ella nos ha dejado esa caja ahí! ¡Laura, está ahí fuera, claramente! Está asustándonos más de las cuentas. Nos está asustando. Luke estaba intentando entrar por esa parte. Ahora después por allí. Laura se mueve muy rápido. Es una payasa muy rápida. H4, H20 se tiene que vestir ya de payaso. Es verdad, esa era la única forma, chicos. No sé si lo hemos dicho, pero H20 necesitamos que se ponga una de estas pelucas y se ponga también una máscara de payaso para hacerse pasar por payaso. Porque si la payasa Pinky entra aquí y nos ve a nosotros, acabará directamente con nosotros. Terminará con nosotros. Pero si entra y ve a un payaso, como es H20 disfrazado, entonces puede ser que le dé información, puede ser que piense que ese payaso ha acabado con nosotros, ¿entendéis? Exacto, que esta casa está ya gobernada por payasos y que nosotros no estamos aquí. A lo mejor él le puede decir, se han ido corriendo hacia un parque y que ella vaya hacia... Claro, podemos ganar tiempo mientras que avisamos a nuestros amigos, H20, a Sarita. Y también, Laura, ¿no sabes que Sarita también está teniendo muchos problemas con la payasa Pinky? Sí. Está yendo también a su casa. Hace mucho que no la ve. Sarita se le quitó la peluca, por lo visto, y está muy enfadada. Y ahora encima nosotros hemos pedido sus pelucas y está más enfadada todavía. H20. Todo esto son pelucas de la payasa Pinky. Mirad, chicos, Oye, mío. H20 estaba en casa o no. H20 creo que estaba dentro. Rápido, es el momento, rápido. Vamos a avisarlo. H20, ¿dónde estás? Rápido, entra. H20. Ay, Dios mío, Laura, creo que están llamando. Rápido. ¿Qué? No lo sé, rápido, llama. H20. ¿Qué ocurre? Que la payasa Pinky está a punto de entrar en la casa. ¿Cómo? Rápido, ven. Rápido, vete, ponte ahí. ¿Pero las pelucas? A ver, explícame. Rápido, H20, tienes que ponerte, tienes que hacernos un favor. Pero... explicadme, a ver, ¿qué ha ocurrido? La payasa Pinky, ¿sabes quién es? Sí, ¿de quién es? Una muy peligrosa. Está muy fea, con los pelos estoy rojos. Rosa. Roja, pelirrojo, roja. Pues ¿cómo? Tienes que ayudarnos, H20. Pelirrosa. ¿Y qué le ocurre, a ver? Pues ella viene por nosotros porque hemos hecho, no lo vamos a explicar todo. Hemos hecho una cosa mal y viene por nosotros. Tienes que disfrazarte de payaso para ayudarnos. ¿Cómo qué? H20, te tienes que hacer pasar por un payaso malo. Pero... y entonces hemos traído estas pelucas de la payasa Pinky. Te tienes que poner una que tú elijas y hacerte pasar por un payaso. ¡Ah, vale! Porque la payasa está justamente ahí detrás de la puerta. Está a punto de entrar, H20. Pues entonces tengo que disfrazarme. ¡Claro! ¿Qué te parece esta rápido, peluca? Rápido, elegid una rápida. Tiene un radio de cabeza perfecto para ti. Esta te entraría bien, ¿verdad, H20? Correpóntela. A ver, Laura, ponmela, pero ten cuidado que la otra vez, mira lo que me ocurrió. Sí. No, estas son de payaso normal. Exactamente, no te preocupes, estas son solamente para vestirte. Vale, creía. ¡Ay, mira, te queda muy bien! ¡Sí! ¡Es un payaso! A ver, que me vea del espejo. Mírate ahí al espejo. Y ahora lo único que falta es que te cambien la máscara por una de payaso. O te ponga encima una de payaso. ¿Pero por qué? Tenemos aquí una antigua máscara de Plimplón que nos dejó para que lo tuviéramos que utilizar en alguna situación de estas. Nos dijo Tobad, una máscara mía para que podáis utilizarla en cualquier situación de emergencia. Es esta de aquí. ¿Esta? Laura, pero si esta es la máscara de Plimplón.